Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este programa especial de Canal 15 UCR, en donde siempre hacemos televisión con sentido. La construcción del muro es una obra teatral de gran relevancia y actualidad que se está presentando en este momento en el país. Y para hablar de ella hemos invitado a Natalia Rodríguez, directora ejecutiva del Teatro Expresivo, y a Natalia Mariño, que es la directora de la obra. Gracias a ambas Natalias por acompañarnos. Gracias a vos, Ronald, por la invitación. Natalia, ¿cómo se da la traída de esta obra tan importante que se ha presentado en, creo que más de 60 países, a Costa Rica? Sí, bueno, esta fue una iniciativa de nuestro fundador, don Steve Aronson, quien es un asiduo espectador de las salas de teatro de todo el mundo. Y en uno de sus viajes a Nueva York, él vio esta obra y lo impactó. Y llegó aquí con la determinación de que quería que pusiéramos esta obra. Pensábamos que para el próximo año, pero no, realmente el momento tenía que ser este por toda la cadena de acontecimientos que se han venido suscitando y pues por dicha que lo hicimos en este momento. Y así fue como nos dimos a la tarea en el teatro de empezar la producción de esta obra, en primerísimo lugar buscando una directora que resultó en esta oportunidad Nati. Bueno, y es una característica de don Steve muy interesante, ¿verdad? Como tiene un sentido de la oportunidad y cuando ve algo no lo deja ir, no es la primera vez que lo hace. Así es, don Steve es un visionario en muchas áreas. Yo diría que es un empresario con un gran olfato, pero además es un filántropo activo, como a él le gusta definirse. Recientemente la Fundación Cruza le acaba de dar un premio precisamente por toda esa filantropía activa, como a él le gusta decirlo, porque tanto en el campo de la educación como del ambiente y la cultura ha desarrollado una labor realmente pionera en el país. Es uno de los pocos empresarios que invierten decididamente anualmente desde hace mucho tiempo en estos campos, y la cultura pues en este campo, en este caso, ha sido uno de los favorecidos por dicha, porque la cultura la verdad no tiene muchísimos espacios, y desde el Teatro Expresivo le ha abierto desde mucho antes en Café Brit, con el Teatro Dionisio Echeverría le abrió las puertas a muchísimos artistas, y ahora desde hace 6 años con el Teatro Expresivo también ha venido desarrollando esta tarea, que con obras también como La Isla de los Hombres Solos, Mamita Yunay, más recientemente, sí. Más recientemente, y otros títulos que también son muy memorables y que han estado presentándose en nuestro teatro, siempre con ese deseo de llevar a las tablas un poco más de toda esa conciencia social y del debate y la discusión sobre los temas de actualidad. No sé si es la primera vez, Natalia, que una obra del Teatro Expresivo se presenta en otro teatro, ¿verdad? Porque esta obra se está presentando actualmente en el Teatro Escalante. En realidad, déjeme recordar, hemos tenido algunas experiencias, digamos, de giras. Nosotros tenemos un programa de giras bastante intenso. Hemos presentado obras, por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Teatro, en el Teatro Melico Salazar, en el Teatro Nacional presentamos Isla de los Hombres Solos también. Para el próximo año estamos planeando ya tener como temporadas de producciones nuestras que ya han sido presentadas en el Expresivo, pero ciertamente esta fue una oportunidad distinta porque implicaba buscar un espacio con algunas características que no tienen todos los teatros del país, y en esta oportunidad por dicha el Teatro Escalante, un nuevo espacio que abrió hace poco, nos abrió sus puertas, y pues estamos haciendo ahí esta temporada con unas particularidades escenográficas bastante interesantes, que no les voy a decir mucho, pero cuando la vayan a ver van a ver que la disposición del espacio es distinto a lo que estamos acostumbrados en la mayoría, porque no es la única, pero sí la mayoría de las presentaciones teatrales en Costa Rica. Pero sí es algo de lo que podríamos hablar un poquito ya más con la directora, Natalia, por cierto, graduada de la Universidad de Costa Rica. Sí, de acá. ¿Y cómo recibiste esta oportunidad? Porque estamos hablando de una obra de mucha resonancia a nivel mundial y también por la actualidad, por el tema que toca, o sea, es una gran responsabilidad. Bueno, cuando el director artístico Eduardo Moshe me llamó y me comentó que estaban interesados en trabajar conmigo desde la dirección para una obra,
me describió brevemente el contenido de la misma, sin embargo, al enviarme el texto y poderlo leer, tanto la versión en español como la versión en inglés, en definitiva sí pensé que quería trabajar en ella, debido a que, sobre todo en mi trabajo, intento mucho abarcar los temas de contenido social, derechos humanos, género, violencias, etcétera. Y justamente seguía una línea en la que realmente estoy interesada en trabajar. Sobre todo también porque creo que, y también una de las razones de por qué hacerlo este año, era por el bombardeo tan grande que hay prácticamente todos los días, ¿verdad?, sobre ello. Y justo cuando me hablaron de la obra, acababan de suceder ciertas difusiones de contenidos, de situaciones complicadas que se dieron en la frontera con inmigrantes, la frontera con Estados Unidos, por ejemplo. Me encontraba en Madrid y acababa de dar un taller en Valencia, en donde estaba al frente de la costa del barco Aquarius, que bueno, fue una noticia bastante sonada por allá, en donde habían unos 1,000 inmigrantes, refugiados que venían de varias zonas, de conflictos vulnerables. Entonces estaba tan rodeada de eso que a la hora de recibir la posibilidad de esto era imposible negarse a ello. Y tenemos desde el título de la obra un elemento simbólico que representa esta problemática, ¿verdad?, de las migraciones y del crecimiento a nivel mundial de los nacionalismos extremos, de la xenofobia y de todas estas acciones que van en contra de los derechos humanos. Me refiero a la construcción del muro, ¿verdad?, que es casualmente lo que da origen a la obra en sí. Tal vez si nos contás sobre cómo el dramaturgo, ¿verdad?, se inspira en hechos reales para escribir la obra en un tiempo récord de una semana. Es increíble, ¿no? Sí, de hecho, bueno, él lo escribió en el 2016, como justo esta respuesta y esta y todos los sentimientos que generaban los discursos de odio de Trump, y también su discurso tan implacable sobre el muro, sobre construir un muro, sobre la división y el aislamiento de su país frente a la inmigración, sobre todo latinoamericana. Entonces, esto fue planteado como una distopía, fue planteado como un panorama ficticio alimentado de lo que podría ser si este señor ganaba las elecciones. Sin embargo, creo que conforme pasa el tiempo, la obra se hace cada vez más y más posible, terriblemente posible, y justamente de hecho tratamos contenidos en la obra que son vigentes, que son de hace algunos meses, que allí están muy latentes. Y importante mencionar que el dramaturgo, a la hora de escribir la obra, Trump todavía no había sido electo como presidente de los Estados Unidos, y él no esperaba que eso fuera a suceder. Exacto. Sin embargo, consideraba que ya el solo hecho de que él estuviera siendo un aspirante serio y el discurso de él ya habían causado un gran daño. Ahora imaginémonos el daño provocado ya después de todos los hechos que han ocurrido en su mandato, y de lo cual podemos seguir hablando en el segundo bloque de esta entrevista sobre la construcción del muro, una obra de teatro que se está presentando en el Teatro Escalante aquí en Costa Rica. Ya regresamos. Continuamos en este programa especial de Canal 15 UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Natalia Rodríguez, directora ejecutiva del Teatro Expresivo, y Natalia Mariño, directora de la obra. Estábamos conversando sobre lo que dio pie a la escritura de este texto y a la particularidad de que haya sido escrito en una semana, lo cual no deja de asombrar. No tuvo el proceso de maduración que normalmente puede tener un texto. Y otro elemento que se ha resaltado es que las obras, por lo general, cuando tratan sobre temas que se basan en la vida real, tienen un tiempo
prolongado para ser escrita. O sea, los dramaturgos guardan una distancia y escriben sobre ellas mucho tiempo después. El componente de actualidad, Natalia, de esta obra es lo que le da ese picante, ese interés y ese sentido de urgencia, decías fuera de cámaras, de deber de enfrentarnos a estas expresiones artísticas para reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Sí, yo creo que actualmente hay como mucha información, ¿verdad? Hay un bombardeo de información, como lo decía Nati, en torno a las noticias de los migrantes, particularmente en este lado del mundo, en esta parte de América. Estamos muy pendientes de la caravana de migrantes, ¿verdad?, que se está aproximando a la frontera con Estados Unidos. Y creo que eso hace que la obra desde este lado del mundo se lea de otra manera, que también es muy interesante. Estamos en Centroamérica, o sea, esta es la primera vez que esta obra se presenta en Centroamérica, de hecho es la primera vez que se traduce al español. La tradujo Gerardo Bolaños, que es un reconocido periodista, escritor, que trabaja con nosotros en Expresivo, que siempre se encarga de traducir los textos que vienen en extranjero y en idioma extranjero, y él hizo esta traducción. Y también se le hicieron algunas adecuaciones a la obra. La principal sería que en la obra original, el personaje que interpreta Magdalena Morales, que es la actriz, es una afroamericana, no es una guatemalteca, como en esta ocasión. Y eso le da un olor y un sabor distinto a la obra. Creo que nosotros nos sentimos como audiencia mucho más inmersos en esa realidad, y creo que eso Nati lo supo manejar muy bien desde la dirección. Ya ustedes verán el resultado, no quiero adelantar mucho, pero sí creo que desde este lado del mundo es distinto. Y también a mí me ha parecido muy interesante muchas reacciones del público, y en particular dos. Unos que creen que esto es realidad, que en algún momento pasó y no nos dimos cuenta. ¿Verdad? Es como, uy, pero, ¿verdad? Y como bien decía Nati, es una distopía, o sea, es una realidad que no ha ocurrido, pero que podría llegar a ocurrir, que no queremos que suceda, pero que podría suceder, incluso en algunos casos. Lo que se podría estar incluso gestando. Exacto. Porque lo que ha ocurrido y de lo que se ha dicho, digamos, de eventos trágicos en la historia de la humanidad, el holocausto, por ejemplo, judío, es de que todas esas señales estaban presentes. Y la gente sí se daba cuenta de alguna manera, pero guardaba silencio, o sea, se permitió. Y ahí es donde entra también el aspecto de responsabilidad que tenemos, porque nosotros no nos podemos ver solo como espectadores. En el caso de una obra, pues vamos a ver una obra como espectadores, pero en la realidad pasamos de ser espectadores a actores, porque también somos quienes permitimos o no permitimos que sucedan estas cosas. Claro, y es que la obra plantea situaciones como, por ejemplo, el personaje que interpreta Antonio, son solo dos actores en escena, Magdalena y Antonio, y el personaje de Antonio inclusive en un momento dice, creo en tener las familias juntas. Eso, ¿cómo es la línea, Mati? Ella le pregunta, porque están hablando sobre el centro de detención de inmigrantes, cómo los procesaban, entonces ella le pregunta, ¿y las familias permanecían juntas? Y en el texto original, el personaje, el recluso, le responde, sí, yo creo mucho en eso, porque la gente se tranquiliza y se reduce la ansiedad. Se reduce la ansiedad. Y vemos que esto, digamos, eso que el dramaturgo plantea como una, o sea, me imagino que él decía, no, es imposible pues que separen a las familias. Sí, sí. Y ya hemos visto las cosas que han sucedido, y los audios de los niños. En muy poco tiempo. Exactamente. En muy poco tiempo, cosas que uno decía, no, eso jamás lo van a hacer, eso es completamente inhumano. Pero por otro lado, la otra reacción que me parece muy interesante del público es poder escuchar la versión de él, que es otra cara de la moneda que en este lado del mundo nosotros no escuchamos. Sí, que siempre se plantea desde el lado de la persona víctima o correcto, que está recibiendo la agresión. Exacto. Digamos que para nosotros es la víctima, ¿verdad? Pero ellos, dentro de su realidad, ellos están siendo la víctima. Y eso es muy interesante porque leía o escuchaba más bien hace poco a un dramaturgo norteamericano hablando sobre cómo el teatro desarrolla la empatía. Y es eso. O sea, en esta obra, yo creo que como en pocas,
a este nivel, porque no estamos acostumbrados a ese discurso, o sea, nos parece abominable, y donde escuchamos a una persona que tiene su familia, sus preocupaciones, y que de pronto, alimentado por todo este discurso de odio y de desprecio y de miedo, que en el fondo sabemos que, ¿verdad?, los investigadores y los estudiosos del tema de la otredad lo han, ¿verdad?, en el fondo es miedo lo que, uh-huh, lo que nos da, y no sabemos cómo reaccionar, entonces lo rechazamos de entrada. Y eso son las dos lecturas más interesantes que me han parecido de la obra. Más allá de todas las que ya, ¿verdad?, de por sí hacíamos, porque ya estábamos como un poco como acostumbrados, uh-huh, al discurso de Magdalena, digamos, de la actriz, en el que sí, sabemos que los centroamericanos, bueno, todas las situaciones y la vulnerabilidad, pero también escuchar esa otra parte es interesante, sin perder de vista que eso es alimentado y que viene alimentado por un gran líder del mundo. Ajá. Y que eso no, es y muy aprovechado, es decir, es una manipulación de esas, casualmente de esos miedos. Correcto. ¿Verdad? Natalia, creo que es un momento importante para hablar de los personajes. Uh-huh. Y no hemos mencionado al dramaturgo, hemos hablado de él, pero no lo hemos mencionado, ¿verdad? Uh-huh. Robert Schenken, sí. Ganador de Pulitzer, un reconocido escritor norteamericano, bastante importante tanto en la escritura de teatro como en la escritura para cine. Entonces, uh-huh, se reflejan en sus reconocimientos desde el Pulitzer, desde los Tonys o nominaciones al Emmy. Entonces, creo que justamente tomando lo que dice Nati, creo que lo maravilloso como el autor logra entretejer justamente esta psicología de los personajes, creo que es uno de los ganchos principales para entender, digamos, la obra y para recibirla. Creo que es de las cosas que quedan resonando más en el público, porque los medios, o estamos muy acostumbrados a que los medios nos pintan las cosas blanco-negro, uh-huh, y no es así. Y eso, justamente brindar la dosis de humanidad que justamente hacen ver ese tejido cada vez más complicado que tenemos como seres humanos, es una de las cosas que podemos ver a lo largo de la obra, y creo que nos hacen inclusive como espectadores discrepar o justificar y cuestionarnos a nosotros mismos. Uh-huh. ¿Por qué estoy sintiendo empatía por esta persona, uh-huh, de repente o no? Pero justamente por eso, porque se plantea el abordar otras zonas, otros puntos que rodean esa psicología del personaje y que entonces hacen que podamos ver la complejidad y otras capas, ¿verdad?, de, uh-huh, acción en ellos. De los personajes, entonces vamos a hablar en el tercer bloque. Quédese con nosotros. Seguimos conversando con Natalia Rodríguez, directora ejecutiva del Teatro Expresivo, y Natalia Mariño, directora de la obra La Construcción del Muro. Decíamos que en este tercer bloque íbamos a comenzar desmenuzando un poquito los personajes de la obra, uh-huh, y quiénes los interpretan, por supuesto. Sí, bueno, los personajes de la obra originalmente son dos. Tenemos a el personaje de Rick, que es un ciudadano estadounidense, el cual representa esta contraparte, ¿verdad?, de la cual el autor plantea los discursos de nacionalismo, el patriotismo y el discurso de odio de Trump. Se llama Rick y está interpretado por el actor costarricense Antonio Rojas. Y por otra parte se encuentra el personaje de Gloria, que originalmente era una profesora universitaria afroamericana. Y para esta versión de la obra, primera vez en español, la tenemos como una profesora universitaria, una académica, nacida en Estados Unidos, de segunda generación, descendiente de inmigrantes y guatemalteca. Entonces, ella es interpretada por Magdalena Morales, una actriz, socióloga feminista guatemalteca, maravillosa.
Y sumado a ello, tenemos otra presencia en escena, simbólica, ¿verdad?, que es la síntesis de muchos otros signos que podemos encontrar, tanto desde los medios, desde el control, desde la policía, desde muchos aspectos, que sería un operador de cámara que se encuentra en escena. Estos dos personajes principales, a la hora de cambiar la procedencia del personaje de Gloria, nos fuimos descubriendo poco a poco cómo se enriquecía de una manera tanto positiva como padecida a lo largo del proceso este personaje, porque justamente no es lo mismo hablar de inmigración y discriminación siendo afroamericana, que ella, tal cual lo planteaba el autor, ella fue víctima de discriminación, etcétera, a que si ponemos el personaje principal como una latina de segunda generación en Estados Unidos, hablando de los sistemas de procesamiento de inmigrantes centroamericanos allí en la frontera. Entonces, esto siento que fue una decisión bastante acertada para nuestro contexto en este momento, porque justamente carga muchísimo más el contenido de la obra. Natalia, eso me parece que hay que subrayarlo, porque también hay una gran apertura de parte del dramaturgo de poder hacer estas adaptaciones, porque entiendo que no solo se hizo para adaptarlo a la realidad, digamos, centroamericana, sino como la obra se ha presentado en tantos países, en otros países, de acuerdo a sus propias realidades, ha habido adaptaciones para que se sienta más cercano. Eso creo que es de resaltar. Sí, de hecho, o sea, creo que esta propia apertura es bastante congruente con la necesidad discursiva e ideológica del autor de querer comunicar y visibilizar esta situación, y que no solamente se cierre a ser un tema bastante endogámico y que solamente las personas que viven en Estados Unidos puedan entenderlo, sino justamente por la magnitud del impacto de Trump a nivel mundial, es que justamente se puede adaptar o se puede leer, dependiendo de los ajustes que se hagan, pero se puede leer a nivel mundial. Entonces creo que desde ahí parte esta apertura del dramaturgo de ampliarlo a cualquier contexto. Lo más, digamos, estremecedor de todo esto es que no estamos hablando de un solo país, ¿verdad? Trump, por supuesto, por ser presidente de la máxima potencia, pues ejerce un gran poder y tiene un gran impacto en lo que pueda suceder dentro de su país y en otros países, pero las réplicas son en todo el mundo, ¿verdad? Y lo acabamos de ver con la elección de Bolsonaro en Brasil y en Europa, ni qué decir, ¿verdad? Pero, Natalia, no nos podemos eximir. Sí, lamentablemente, pues es eso. Eso es una realidad avasalladora que cada día se vuelve más inexorable en casi todos los países del mundo, ¿verdad? Y que ya empezamos a ver como realidad es esto de tener que protegernos y las fronteras y como que así es y así tiene que ser. Y creo que es importante poner barbas en remojo y, como dice don Steve, esta obra es una reflexión sobre lo que pasa cuando se va perdiendo, él no dice la cordura, pero es algo parecido, la humanidad. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Y también me gustaría volver sobre lo que planteabas en el bloque anterior, sobre también, y lo decís del personaje o del enfoque que se le da, de que nosotros también debemos de prestar atención cuando personas que son amorosas con sus familias, ¿verdad? Que son, aquí lo que decía, lo de los grises y todo eso. Son buenas personas, que uno dice, son buenas personas. Que son buenas personas, se pueden ver envueltas o pueden desencadenar en acciones que solo se podrían atribuir a criminales o monstruos, ¿verdad? Que es el caso de el protagonista o el antagonista de la historia en esta obra. Y creo que eso pues lleva muchísimo más a una reflexión más profunda, ¿no? Sí, yo creo que el hilo se corta siempre por el pedacito más delgadito, ¿verdad? Y en estos temas la tendencia o la posibilidad de irnos hacia esos extremos del hilo son bastante inevitables en muchas ocasiones. Si no nos mantenemos como siempre, como en esta línea de pensamiento, ¿verdad? Que sin invisibilizar la posición del otro y sin dejar de ponerme en sus zapatos,
trato siempre de mantener esta humanidad que nos hace falta como humanidad que somos, ¿verdad? Nos quedan ya muy pocos segundos. Natalia, ¿por qué hay que ver esta obra? Yo creo que principalmente porque no podemos hacer caso omiso a lo que está tomando el mundo en el contexto inmediato en el que nos encontramos. Creo que con la migración podemos tomar dos bandos, por así decirlo, que es la vivís desde las posiciones que sean, placentera, voluntaria, forzada, o la discutís y la reflexionás, porque es un tema que está aquí constantemente acechándonos y lo vemos diariamente. Entonces creo que es una cuestión de responsabilidad social como ciudadanos y ciudadanas, el poder ampliar nuestro conocimiento sobre ese contexto para poder generar puntos de vista al respecto y ver que las cosas muchas veces no son como se pintan o como poco se habla, ¿verdad? A veces dependiendo del enfoque que se quiera dar. Y solo 20 segundos para invitar al público a que vaya a ver la obra y cómo puede... Claro, en expresivo.cr se adquieren las entradas para esta obra, La Construcción del Muro, que está en cartelera hasta el 2 de diciembre, domingo 2 de diciembre, o sea, es a lo que le quedan pocas funciones, en el Teatro Escalante, en Barrio Escalante. La gente termina la obra sin saber si aplaudir o no del impacto que se llevan, así que los invito a ver esta producción. Y muchísimas gracias a Natalia y a Natalia por haber estado con nosotros en este programa especial de Canal 15 UCR, en donde, como siempre, nos esforzamos para llevarle a usted televisión con sentido.